Vecinos de la colonia Primero de Mayo, en Ixtapa, reportaron a CPC Noticias y Tribuna de la Bahía el mal estado de la calle Tejocotes, esquina con Naranjo, en la cual, aparte de que se está formando una zanja, producto de una obra de conexión de drenaje que realizaron hace dos meses en este lugar, también hay una gran cantidad de basura en un área verde. A través de mensajes a este medio de comunicación, algunos vecinos enviaron fotos y videos sobre esta calle, la cual desconocen si Ciapal Vallarta, el ayuntamiento o una constructora independiente, abrió para conectar el drenaje. A una alcantarilla, pero para cerrar solo pusieron tierra y con las lluvias ya se está formando una zanja y temen que se vaya a romper toda la calle. La calle está en pésimo estado, sobre todo la parte de abajo que cruza con la calle Jade, ya que está llena de tierra y en este momento tiene lodo por las lluvias, aunque fue pavimentada hace seis años. Uno de los problemas más graves es el de la basura a lo largo de la calle, donde hay botellas de plástico, bolsas e incluso algunas partes de ventiladores. Mientras se tomaban imágenes, un vecino comentó que se habían reunido para limpiar, pero a los pocos días vuelve a estar igual de sucia el área, además de que hay escombro. Ya tiene años que esta área está sucia, algunos vecinos nos juntamos y limpiamos, pero vienen de otras colonias o los carros que pasan se les hace fácil tirar su basura a este lugar, además de que ya tiene mucha maleza, pero es por la lluvia, manifestó un vecino. Lo único limpio por esta calle es el área verde de juegos que también los vecinos podan y arreglan para que jueguen sin ningún peligro los menores de la colonia. Con imágenes de Ixia Rodríguez para CPC Noticias, Brenda Beltrán.